¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cómo desactivar la actualización en Windows 10. Antes de empezar, os tengo que comentar que desactivar las actualizaciones de Windows 10 no es recomendable. Lo más recomendable es dejarlo activado. ¿Por qué traigo este vídeo tutorial? Porque si no va a servir en pocos casos, por ejemplo, en este portátil, si entramos en la configuración, si escribimos msinfo32, nos vamos a información de sistema, este modelo es un Toshiba Satellite C40C y es un Intel Celeron a 1.60 GHz con 2 GB de RAM. Problema de estos equipos, que todo viene en placa. No se puede aumentar ni la memoria RAM, ni disco duro, absolutamente nada. Viene en una tarjeta integrada todos los componentes. El disco duro, la memoria RAM, procesador, gráfica. Y entonces no tenemos opción de hacerle sin siquiera un aumento del disco duro. ¿Cuál es el problema de estos tipos de portátil o netbook? Que la capacidad de almacenamiento es muy poca. En este caso tiene 30 GB. Después de hacer una actualización de Windows 10, una primera actualización y los programas básicos, solamente nos queda 4 GB de almacenamiento libre. Esto quiere decir que en la próxima actualización este equipo queda obsoleto. Automáticamente se queda lleno el disco duro y no podemos ampliar el disco duro. Por lo tanto, este es un diseño que el fabricante ha lanzado este portátil, que en un año y medio, dos como máximo, aunque esté funcionando, quede obsoleto. ¿Por qué? Porque aunque reinstalemos el sistema operativo de nuevo con las mismas actualizaciones para ponerlo a fecha de hoy, se vuelve otra vez a llenar lógicamente el disco duro. Por lo tanto, ya no tiene ninguna capacidad para hacer sin siquiera ni una sola descarga. Este es un portátil especial, por ejemplo, que le puede servir a un estudiante siempre y cuando tenga algo de almacenamiento para los típicos archivos de texto. Y no nos queda otra opción como almacenamiento de ponerle una tarjeta SSD. Para poder guardar los trabajos, pero con 4 GB es más que suficiente, libre, para que el sistema operativo siga funcionando. Pero eso sí, tenemos que desactivar el Windows Day, porque si no desactivamos el Windows Day, automáticamente se llena el resto del disco duro y automáticamente pues ya el equipo se colapsa. Y para que no llegue a este punto, pues tenemos que desactivar el Windows 10. Solamente desactivar las actualizaciones en Windows 10 solamente nos va a servir en estos casos específicos. Estos tipos de netbook o portátil de 14 pulgadas que viene con la tarjeta en placa todo integrado, con una capacidad de almacenamiento muy poco. Por ejemplo, en este caso son de 30 GB. Podemos adaptarlo una SSD o un USB externo para almacenar datos. Pero lo que es el disco principal del sistema operativo, tenemos que dejarlo un mínimo de giga para que no se colapse. Pero a partir de aquí tenemos que parar el Windows 10 o sí, porque no nos queda de otra, para que este equipo siga funcionando. Solamente lo vamos a hacer en este caso en concreto. Y nos viene bien desactivar el Windows 10 para que este equipo siga funcionando. Problema que vamos a perder actualizaciones de Windows 10. Pero aquí en este caso concreto no nos queda de otra. O utilizamos este equipo sin las actualizaciones de Windows 10 o simplemente en cuestión de meses. O mejor dicho, dentro de 6 meses con una nueva actualización de Windows 10, este equipo se viene abajo.
Para ello, nos venimos al buscador. Y escribimos servicios. Ya lo tenemos aquí. Pinchamos sobre E. Nos venimos a la barra lateral y nos vamos abajo del todo. Y buscamos Windows Update. Pulsamos dos clics sobre el botón izquierdo del ratón. En algunos casos vendrá automático y otros manual. Depende del sistema operativo Windows 10 o la versión que hayáis puesto de Windows 10, vendrán como manual para que tú hagas manualmente la búsqueda para que se descargue, instalarla, o automático. Si viene automático, tenemos que pulsar sobre detener. En este caso, como está en manual, ahora mismo está habilitado, pero está parado el Windows Update. Entonces aquí simplemente tenemos que seleccionarlo y lo ponemos deshabilitado. Ahora simplemente aplicar y aceptar. Y ya nos pone que Windows Update está deshabilitado. Salimos todo de aquí. Ahora si pulsamos botón de inicio a configuración. Actualización y seguridad. Buscamos actualizaciones. Ya nos dice error encontrado. Hay algunos problemas al instalar las actualizaciones. Inténtalo más tarde. Esto es porque nosotros hemos entrado en servicio y hemos desactivado el Windows Update. Es decir, la actualización de Windows 10. Ahora, en este momento, pues este equipo estará trabajando todo el tiempo que funcione el sistema operativo tal cual, pero eso sí, perdemos seguridad en cuestión de virus. Y ahora aquí, en este momento, pues ya el equipo no se colapsará, pero perdemos la ventaja de no poder hacer actualizaciones para nuestro sistema operativo Windows 10. Es una pena, pero en estos casos en concreto, y aquí recalco muy bien, solamente vamos a desactivar el Windows Update, o mejor dicho, las actualizaciones de Windows 10, en estos casos en concreto, que es donde nos encontramos estos tipos de portátiles netbook que vienen con una tarjeta como un teléfono móvil, todo integrado, donde la capacidad de almacenamiento es muy poca y basta una actualización más para que se llene el disco duro interno que tiene la placa y deje de funcionar el sistema operativo. A partir de este momento, pues este espacio libre de 4 gigas y medio que tiene ahora, después de hacer una instalación limpia y los programas básicos, y si realizamos algún tipo de trabajo, lo guardaremos a un dispositivo externo, como puede ser un SSD o un USB. Y así, de esta forma, este equipo estará durante mucho tiempo funcionando, siempre y cuando no coja una infección, al no tener las actualizaciones de Windows 10. En estos casos, simplemente reinstala otra vez el sistema operativo y nada más. Pero lamentablemente aquí el fabricante no tuvo en cuenta este detalle. Con este almacenamiento, hoy por hoy, en el 2021, no es viable este disco duro o esta capacidad de almacenamiento de 30 GB. Es ridículo. Y este portátil, como aquí podéis apreciar, nuevecito. Es un portátil nuevecito y valiente putada. Y no se le puede aumentar ni poner un disco duro.
viene anulado en placa. Yo muchas veces lo digo, el fabricante no sé en qué está pensando. Saca al mercado un producto para que en un año y medio o dos, para tirarlo totalmente a la basura. Sin ni siquiera para hacer las actualizaciones de Windows 10. A ver qué trabajo le costaba ponerle un disco duro en vez de 30 GB, de ponerle un disco duro, aunque sea integrado en placa, aunque sea de 60 o 120 GB. Es auténticamente patético. A la gente de Toshiba, por favor, no hace este tipo de cagada. Un portátil nuevo, que apenas tiene 2 años, lanzarlo con una capacidad de almacenamiento de 30 GB. Auténticamente es una cagada. Si actualizamos este sistema operativo Windows 10 a la última actualización que existe a Windows 10, directamente este equipo deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se llena el disco duro. Bueno, gente, y como siempre, sin otra cosa más que decir, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo.